Hola, ¿qué tal, niñas? Hola, ¿qué tal, niños? Bienvenidos y bienvenidas a una clase más. El día de hoy vamos a iniciar directamente con dictado. Así que, ¡pum, pum, pum, pum! Prepárense, escriban en la parte de arriba su nombre, la fecha del día de hoy, que se las voy a colocar en este momento. Aquí está. 24 de marzo del 2021. Ya le escribieron. Ya están listos. Están listas. Ok. Número 1. Loma. 2. Lila. tres. Hola. Cuatro. Sola. Cinco. Suelo. Suelo. Seis. Lola. Y ahí mismo le es una oración. Lola le siete. Luis sube la loma. Laura es bonita, nueve Luisa tiene un color lila. 10. En el suelo hay ramas. Ya sabes que si requieres tiempo puedes regresar el video e ir pausando cada una de las palabras que te voy dictando. Igual, las puedes escribir como tú te las sepas, ¿ok? Al final tu papá o tu mamá o el adulto que te está apoyando te va a hacer las correcciones pertinentes. Enseguida van a escribir correctamente las palabras en caso de ser necesario para que observes en qué parte te equivocaste. Después, lee tres veces cada una de las palabras. Ahora, la siguiente actividad que vamos a realizar de español es escribir el siguiente texto en el cuaderno. Vas a darle vuelta a tu página de español y vas a escribir este pequeño texto titulado La rana lupita. La rana lupita navega en el lago. Lupita va en un bote de vela. Lupita mira la luna en la noche. La rana señala la luna con el dedo. Ojo, muy importante escribir las L mayúsculas que indican el inicio, ya sea del texto, o de la oración y el punto y aparte o el punto final que se está marcando aquí. También son muy importantes los puntos. Los puntos nos ayudan a darle intensidad al texto. A hacer esas pausas que requerimos. Ya sea largas o cortas. O. De plano. Terminar el texto. Ok. Luego veremos más a profundidad. Eh, para qué se usa la coma, para qué se usa el punto, los dos puntos, los tres puntos y una vez que hayas escrito el texto vas a contestar las siguientes preguntas. También debes apuntar las preguntas, dice cómo se llama la rana, en qué va Lupita y la última nota la leo para que la leas tú solito o tú solita. Ok, aquí tenemos nuestra segunda actividad. Para nuestra tercera actividad nos vamos a pasar a matemáticas y vamos a ayudar al hombre araña ok lo vamos a ayudar a escribir los números del 1 al 5 y después los números del 50 al 1 ok una vez que los hayas escrito todos ya sea tú solito o con ayuda de tus papás vas a repasarlos en voz alta

¿Ok? Es un reto que te vas a marcar tú. Tratar de decir los números al revés. Si se te dificulta mucho hasta el 50, primero practica del 10 al 1 y luego del 20 al 1 y luego del 30 al 1, del 40 al 1 y luego del 50 al 1. ¿Sí? ¿Para qué es esta actividad? Porque muchas veces les pregunto, ¿qué número va antes del 39? Empiezan antes y desde cero. Empiezan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¡Ay! ya llegué el número anterior a ese que dije. Ah, ya se me olvidó otra vez. 1, 2, 3, Entonces vamos a. A realizar este tipo de actividades para que no nos pase esto y no tengas que volver a contar. ¿Ok? Igual, todos los días hay que ensayar esto. Luego, voy a pedir de una vez el material para un experimento que vamos a realizar el día viernes, ya como último día antes de salir de vacaciones, donde van a requerir un huevo, crayolas y vinagre. Son los tres ingredientes que vamos a requerir. Voy a mandarlos, esto sí que al WhatsApp directamente para que los puedan ver sus papás y no se les vaya a olvidar conseguirlos. Son materiales que por lo regular hay en casa. A lo mejor con el que se podría batallar es el, el vinagre. Digamos que cuesta aproximadamente 10 pesos la botellita más pequeña y es muy común tenerlo en la cocina. Bien, ahora sí, nos vamos a pasar por último al libro de conocimiento del medio. Eh, estas actividades que están aquí, las van a hacer, pero no las van a entregar, ¿sí? Solamente las van a hacer. La que van a hacer es la de la página 122, eh, que ahorita la voy a marcar. Así que, en lo que ustedes van respondiendo junto conmigo... Eh, Vamos a ver de qué trata el tema. El día de Antier vimos un poquito sobre la responsabilidad. Entonces, vamos a continuar ese tema. Hoy se llama Convivir en Familia. Observa las imágenes y escribe cómo ayudan las personas para vivir mejor. Ok, vamos a observar las cuatro imágenes que tenemos aquí. Y van a poner de qué manera están ayudando las personas. Así con tus palabras vas a escribir aquí abajo. De qué manera están ayudando quizás el niño o el señor. Aquí no sé si la niña o la señora. Ustedes van a decidir quién está ayudando a quién y en qué. Este niño en qué está ayudando. Y igual, de igual manera, la niña o el señor. ¿Ok? Luego dice. <coughs> ¿Qué cosa haces para ayudar a tu familia? Ok, aquí hay que pensar un poquito. ¿Qué cosas hacemos? ¿O tú? ¿Qué cosas haces para ayudar a tu familia? Igual vas a escribir aquí sobre la línea. Pensar, eso que escribiste, coméntalo ahí con un adulto. Y dile, yo te ayudo a hacer. ¿A qué le ayudas a hacer? Y que él te diga, ah, sí, sí me ayudas. O seguro que me estás ayudando a hacer eso. Muchas veces decimos, ah, sí, yo ayudo a limpiar eh, mi cuarto. Y a ver, pregúntale al adulto. A, a ver, a ver, pregúntale al adulto a ver si es cierto que le ayudas a limpiar tu cuarto. <laughs> que te diga él que sí es verdad o a ver. Y si lo estás diciendo, pues hay que hacerlo. Bien. Ahorita no estamos en la escuela y nos está diciendo que, que visitemos la biblioteca. Ya sea de la escuela o del salón. En el salón no está el, el libro que, que dice aquí que le, leamos. Dice, busca en la biblioteca escolar libros sobre la convivencia. Por ejemplo, había una vez una casa de Graciela Montes. Entonces, voy a poner esta pestaña en blanco. Voy a activar aquí esta ventana. Vamos a subirla un poquito más. Y me voy a ir directamente. Aquí una página. Bien. Había una vez una casa. Si, me pueden si pueden ustedes completar con palabras, pueden hacerlo. Lean junto conmigo. Había una vez una casa. Había una vez una casa. Era una casa linda y muy grande. Muy, pero muy grande. Enorme era la casa, tan pero tan grande que en ella vivían tres elefantes, dos jirafas, un canguro, cinco ranas, un gallo, diez gallinas y un huevo de gallina. Y además un... Ogro gigante. ¿Qué? ¿Cómo era tan grande vivía en el jardín? Es decir, los días en que brillaba el sol, el gigante era un gigante bueno. Se ponía un sombrero rojo y salía a regar las flores. Y después todos comían pastel. Y se iban a jugar al patio. Pero los días en que el cielo estaba lleno de nubes y se ponía a llover, el gigante se ponía malo, muy malo, malísimo y gruñía. ¡Arr! Y los elefantes y las jirafas y el canguro. Y los sapos, dije ranas ahorita, y el gallo y las gallinas salían corriendo muertos de miedo. El gigante pisaba el, el sombrero, arrancaba las flores y los perseguía por todo el jardín. Un día como otros días, el sol se nubló, el cielo se puso negro y empezaron a caer gotas. ¡Socorro! gritaron los animales y salieron corriendo. ¡Sálvense quien pueda! gritaban todos mientras escapaban. Bueno, todos no. El huevo de gallina no quiso ir. En una de esas, ustedes piensan que eso no puede ser posible. Ah, que no puede ser porque no hay huevos, huevos caprichosos. Pero sí, porque este huevo ya no era solamente un huevo o un cascarón. Ahora era mucho más que un huevo. Era un pollito y un pollito muy valiente. Porque en cuanto nació, se subió a una silla y dijo, o un banquito, no hay derecho a que el gigante nos corra y nos gruñe cada vez que llueva. ¡Bravo! El pollito tiene razón, dijeron los animales. Pero pero el gigante es muy grande y se fueron y dejaron al pollito muy solo. Muy solito. ¡Tom, tom! Resonaban las botas del gigante por el jardín y se oían los gruñidos. ¡Arr! El pollito de pie en el banquito esperaba con los ojos cerrados porque era un pollito valiente. Pero igual tenía miedo. ¿Qué haces acá? Rugió el ogro. Okidoki. A ver, vamos a quitar el cuento. Después de haber leído ese pequeño cuento, vas a escribir en la siguiente parte. ¿Qué haces en tu casa cuando te enojas? ¿Te pones triste o te equivocas? ¿Qué acuerdos pones en estas situaciones? Sí, cuando te enojas tú, ¿qué acuerdos pones? En grupo, lean el siguiente texto. En casa, cuando me equivoco, ofrezco disculpas. Cuando me enojo, lo expreso sin agredir. A veces me pongo triste y se lo cuento a alguien. Ok. Recuerden que les dije que no íbamos a subir esta actividad. Pues tenemos nuestra primera actividad extra. Ok. Si durante, digamos, nuestro último periodo. Hay alguna actividad que no pudiste hacer o realizar por alguna razón extraordinaria. Pues digamos que tomarle una fotografía a la actividad que estas dos páginas así te va a generar un puntito extra, ¿ok? Esta actividad no cuenta como tal, pero al tomarle una fotografía, digamos que estás guardando un punto para alguna actividad futura que por alguna extraña razón no realizaste, pero lo que sí vas a realizar y esa sí va a contar actividad formal es lo siguiente en casa se establecen acuerdos de convivencia para cuidar, ayudar y respetar a los integrantes de la familia. Sus espacios y actividades. Con ayuda de tus familiares, vas a escribir tres acuerdos que tienen para convivir en casa. ¿Ok? Es una actividad familiar. Y serían todas las actividades del día de hoy. Nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chaos!